Le voy a contar otro caso, todo es material para el libro, porque será un libro casi de recuerdos, un libro de pasado, un libro de mis primeros pasos en el consultorio. Siempre uno tuvo primeros pasos, no creía que yo no tuve pañales también, yo estuve con pañales también, no creía que, aunque sea un viejo hoy, en la época yo anduve con pañales. Quiere decir, todo pasó, a todo mundo pasó lo que cada uno tuvo que pasar en la vida. Se trata de una señora que tenía un gran problema con la vecina, muy grande, y tenía la obsesión, la gran obsesión, que la vecina le hacía mal, le hacía mucho daño. Y cada cosa que le pasaba decía, ay, vieja Eugenia, Eugenia, maldita Eugenia, maldita Eugenia. Y yo nunca sabía por qué decía maldita Eugenia. Yo creo que Eugenia era un santo malo, ¿no? ¿Qué santo malo? Era la vecina Eugenia. Maldita Eugenia, maldita Eugenia. Se le rompió un plato, maldita Eugenia. Bueno, todo lo que le pasaba en el día, lo malo, si se le apagaba la luz, o se rompía una lamparita, o que no prendía, maldita Eugenia, ya me están envidiando de vuelta, maldita Eugenia. Siempre era maldita Eugenia, pero hasta que un día yo descubrí que la maldita Eugenia era la vecina. No sabía que las maldiciones de Eugenia eran tan graves. Pero yo no quise creer en esas cosas, no pude aceptarlas. Vamos a llamarla a ella, no sé, María. Dígame, María, ¿por qué siente usted que Eugenia le hace tanto mal? ¿Y usted no lo siente? ¿Usted no es su maestro? ¿Usted no lo siente? ¿Usted no es su maestro? Ah, ver, eso fue un reto que me hizo, ¿no? Un desafío. No soy maestro, porque no lo siento. ¿Y será verdad o será ideas de ella? ¿O será la verdad también? ¿Cómo se puede saber si es verdad o no? Y ahí me pregunté a la vela, dígame, Asten, ¿cómo es la situación de esta señora que siempre piensa que a Eugenia le hace mal? Le hace mal, le hace mal. Es una mujer muy mala, la vecina, muy mala. Y ella, la paciente suya, tiene todo. Tiene casa propia, tiene un marido, tiene hijos, tiene todo. La otra le falta todo, no tiene marido, no tiene casa, no tiene nada, es alquilada y los muebles se le están cayendo de a pedazos. Ella tiene lindos muebles, vive lindo. Todo es de ella es lindo, lo de ella es todo feo. Y tiene hijos, la otra no tiene nada. Porque no tiene nada, siente el vacío en su casa. Y la otra está llena de cosas y llena de valores. Ajá. Y ese vacío crea ese malestar, este problema en el ser humano, que el otro tiene y otro no tiene. Y en aquel entonces yo era con ideas anarquistas, un poco izquierda, y dígame una cosa, ¿y con el socialismo no se va a arreglar eso? ¿Qué socialismo? ¿Qué socialismo para vos? Decía la vela. Si Dios no es socialista, Dios no es socialista. ¿Cómo vas a ser vos socialista si Dios no es socialista? ¿Cómo Dios no es socialista? No, Dios. Y hasta creo que ya renunció a ser Dios. Con lo que pasó en Europa, él renunció. No quiere ser más Dios. No quiere ser más Dios. No, no quiere ser más. Y a la vez, aparte de eso, creo que no es, de ninguna manera, de ningún momento, él es socialista. Y Dios no es, no quiere la gente, no. Hay gente que nace inteligente, hay gente que nace burra, hay gente que nace con defectos, hay gente que nace hermosos. No es socialista Dios. Dios nunca fue socialista. Nunca fue por una igualdad de la gente. Hay gente que nace inteligente, puede ser rico, y el otro nace para ser pobre. Y yo me puse a pensar que tenía razón, que Dios no era socialista. Porque decían que Marx estaba endiosado y bendecido por Dios. No, no era bendecido, no era ningún santo Marx. Yo pensaba, no. En aquel entonces yo tenía mis conflictos con mis ideas. Así que Dios no es socialista.
Pero entonces, ¿Dios existe o no existe? Si existe Dios y no es socialista, ¿para qué yo soy socialista? Si Dios no pregona el socialismo. Y esas preguntas me hacía constantemente, aunque me gustaba el socialismo. Y había momentos que yo renunciaba a todo y seguía siendo socialista. Iba a las reuniones de la parte izquierda. Me encontraba con Alfredo Palacios, en aquel entonces que era un hombre rico, millonario y socialista. Y andaba con Regio Coche, con chofer, y era iba con su poncho. Era un socialista fantástico. Yo digo, así me gusta ser socialista también. A mí me gustaba ser socialista. Yo tengo acá un amigo, un abogado, que viene casi todos los días. Antes venía a mis casas, ahora como yo estoy un poco lejos, no viene todos los días. Se fue a China a pasear y era antisocialista, anticomunista. Ahora dijo, soy comunista. ¿Cómo se fue? Fui a China y me di cuenta que lo mejor que hay es ser comunista. Y vine con la carapera del Partido Comunista. ¿Cómo vas a ser vos comunista si vos sos colorado, sanguinete y perdido? Sí, pero ahora soy comunista. Porque no sabés cómo viven los comunistas en China. No sabés. Son millonarios. Hay millonarios que andan con coche. Hay gente que tiene 10 sirvientes en la casa. 10. Yo para conseguir 2 sirvientas me vuelvo loco. No consigo 2 sirvientas. Y allá en China uno es comunista y tiene 10 sirvientas. Y las baratitas, no se pagan casi nada. Eso es un comunismo maravilloso. Y yo quiero ser comunista en China. Eso, bueno, seguro depende cómo uno mire las ideas, ¿no? ¿Verdad? Y yo miraba también las ideas un poco como él. No entendía que las ideas, hay que ser idealista también aparte. Pensar que las ideas eran por lo que ofrecían, sino había que ser idealista. Y yo no era idealista. Yo iba a las ideas porque era lindo ser socialista. Era lindo usar la camisa negra de anarquía, me gustaba. Y todo el mundo usaba y yo también usaba. No sé para qué lo usaba, pero lo usaba. Y así, cosas de muchacho. Yo era anarquista, era socialista, era comunista, era de todo. Sin ser idealista de verdad, nada más porque iban a reuniones y había unas chiquilinas y también estaban vestidas igual y me gustaba eso. Era la moda. Pero volviendo al tema este, a la vecina Eugenia, maldita Eugenia, le digo la verdad que empecé a conocer una parte de la vida que no la conocía. No sabía que la envidia era tan fuerte y que hacía tanto daño. No la conocía. Yo me parecía que la envidia no existía, pero sin embargo existe. Y entonces, esta señora me mostró un día, fíjese, ella supo que yo me compré muebles nuevos. Fíjese cómo quedaron los muebles. Las sillas se aflojaron. La mesa se aflojó y todo se aflojó. No, ¿cómo es? La vecina, todo se entera. Todo lo que está pasando en esta casa, cuando se entera, estoy frita. Cuando trajeron el plafón de cristal, lo trajeron. Yo digo, que no se entere, Eugenia, que no se entere. ¡Pum! Se enterró, cayó el plafón y se rompió todos los cristales. Yo digo, bueno, pero ella estaba con esa idea de que la vecina era terrible. Yo creo que existió una base en todo eso. Había una base real en todo eso. Hasta que yo la conocí. Cuando yo la conocí en carne propia, me di cuenta cuál era el problema. Fue una época que yo salía andaba en moto, y tenía una moto Triumph Tiger, una linda moto inglesa. Era 500 centímetros cúbicos, yo me sentía tan feliz con ella. Y no sabe cómo yo la hacía picar y estaba feliz. Pero un día, un amigo mío, que no tenía nada, y andaba siempre en bicicleta, parecía,
idiota, porque en todas las cosas he ido con bicicleta. Creo que iba al baño en bicicleta, no sé. Todo era bicicleta, bicicleta, bicicleta. Y si no iba a bicicleta, iba a la playa con la bicicleta, todo lado con la bicicleta. Y pues yo sentí en él algo, algo raro, algo que molestaba. Y el día me tocó, empezó a tocarme la moto. Qué linda pintura que tiene. Eso es Duco, ¿no? Pintura Duco. Sí, es Duco, debe ser Duco. Porque la bicicleta mía la pintaron con Duco. Eso debe ser con Duco también. Sí, debe ser con Duco. Bah, al otro día se me reventó la moto. En pedazos salí yo. Salí casi, casi muerto salí después de haberme la tocado del Duco. Cuando estaba en el piso, escuchaba la palabra es de Duco, porque yo vi como estaba tan hecha tripa la moto, tan hecha pedazos. Duco, todo Duco. Sentí la envidia en carne propia. Ahí empecé a creer de verdad. Ahí empecé a creer de verdad. Entonces, cuando yo me compré otra moto que era marca Ariel, no, yo me cuidaba de él que no me la diera la moto. Pero un día estaba en la puerta del almacén comiendo un refuerzo de mortadela en aquella época. Y el muchacho dice: ¿te compraste una moto nueva? Me dice: es Nariel, Bruta Ariel. También 500 centímetros. ¿Qué Duco que tiene? No, 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 no me diga. Bueno, justo. Yo estaba parada, yo paso un camión, estaba parada la moto, me la pisa y me la hace pedazo. No vio nada, hizo la marcha atrás y no vio que estaba la moto. Adiós, moto. ¿Para qué la vio? ¿Para qué la vio? ¿Para qué la vio? Esto fue la segunda moto que tuve mi problema con la moto bien. Entonces la tercera, yo decía que la voy a tener afuera. Muy lejos, muy lejos. En aquel entonces la tenía bien puesta en la barra de la boca, por favor, y que no me la diera la moto. Pero un día aparece una bicicleta. ¡Hola, Roland! ¡Te encontré! ¡Estabas perdido! Ya no sé dónde estaba. ¡Che! ¿Qué moto tenés aquí ahora? No me digas que tenés una Matchless. Una Matchless, qué bueno, AJS, la mejor moto, es divina esa. Y la otra la vendiste, la hiciste, seguro, decisión pelota, seguro. Qué linda moto. Adiós, moto, adiós, moto. Adiós. Con esa me reventé, era pedón, me vine a visitar el hospital. Ahí sí ya fue la tercera, con las patas para arriba y todo eso. Y esa foto la tiene Rosarito. Porque ella guarda todos mis recuerdos, ¿no? Cuando yo estoy en el hospital, con una pata todo vendado, me reventé el alma con la moto. Pero después de, enseguida después que él vio la moto a Ariel, la verdad que fue triste, muy triste. Y Eva Perón me dice: pero muchacho, no me imaginaba que los brujos no, le falta la suerte. Vos que sos brujo, ¿cómo te hicieron eso? ¿Quién te lo hizo a vos? Tiene que haber sido un santo que no te aguantó como brujo, me dijo. Ve las cosas que me dijo. Todavía yo, embromado como estaba, me vine a decir que yo era un brujo. Eva, pero de ahí más motos se terminaron. No, motos no. No, más que porque cuidarme siempre del chiche, del chiche de la bicicleta, cuidarme del chiche, no. No me voy a cuidar más y se terminó. No puedo más, no aguanté más, no aguanté más. Y yo sentí, y ahí empecé a tener miedo todo lo que se envidia, todo lo que se envidia. Cuando me decían, che, qué lindo traje que tenés, che, ¿a dónde te lo hiciste el traje? ¡Pah! Me senté sobre una parte, se me rajó ahí. Dice, ¿qué tenés atrás? Se te rompió la costura. Siempre las cosas revientan por la costura, me dice. No te hagas problema. Siempre revientan por la costura. Pero ahí se reventó mucho más que la costura. Se reventó otro. ¿Por qué me dijeron traje bonito?
muchas que he pensado con ese traje irme a la milonga, ir a bailar. ¿Para qué habré pensado? Adiós traje, adiós traje. Y así sentí que la envidia era muy grande, la envidia era muy grande. Yo tenía un consultorio en la calle Pueyrredón, Callao y Pueyrredón. Santa Fe quiero ser y Callao. Fíjese, no sé, un consultorio de lujo, maravilloso en Buenos Aires. El portero, ¿no?, me decía, usted sí que está bien colocado, ¿eh? Me decía, profesor, usted está bien colocado. Yo decía, santo Dios, este portero hasta me envidia todo. Y yo empecé a tener miedo a la envidia, miedo a la envidia, y obsesión a la envidia. No, cuando subí, pa, me caigo, me reviento ahí adentro. Topecé con la alfombra. Bueno, me rompí un brazo y me rompí una pierna. Del golpe que me di un puto planchazo ahí adentro. ¿Por qué? Usted estaba bien colocado. Usted estaba muy bien colocado. Cuando estaba en el suelo estaba pensando. No podía levantarme. Usted está bien colocado. Usted sí que está bien colocado. Envidia, envidia, envidia.